Praise the Lord. Adore al Señor. God is good tonight. Dios es bueno en esta noche. We thank everyone for joining us. Le agradecemos a cada uno de ustedes por estar con nosotros. For our Spanish service tonight. Para nuestro servicio en español en esta noche. We pray that you worship along. Yo pido que usted, por favor, adore con nosotros. And that you just feel the Lord's presence in your life tonight. Y que usted sienta la presencia del Señor en sus vidas en esta noche. Let's worship Him. Vamos a adorarle. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Cantar, sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Cantar, sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Praise His name. Adore a su nombre. His joy is truly our strength. Su gozo es verdaderamente nuestra fuerza. At this time, we want to turn the service over. En este tiempo vamos a entregarle el servicio. To our pastor. A nuestro pastor. To bring us a message from God's word tonight. Que nos va a traer el mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Praise the Lord. Adore al Señor. We welcome you tonight. Le damos la bienvenida en esta noche. Pray that you're blessed. Pedimos a Dios que usted sea bendecido and challenged by the word. Y que tenga un reto por la palabra. The Lord has sure challenged me today. El Señor me ha hecho un reto a mí en este día. And I pray he challenge you. Y yo pido también que le dé un reto a usted. And we both answer the challenge. Y que los dos contestemos al reto. And exercise faith in Jesus Christ. Y ejercitemos la fe en Jesucristo. 2 Kings chapter 7.
Segunda de Reyes, capítulo 7. Starting with verse number 1. Comenzando en el verso 1. Then Elisha said, "Hear ye the word of the Lord. Thus saith the Lord, tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and two measures of barley for a shekel, in the gate of Samaria." Then the Lord, on whose hand the king leaned, answered the man of God and said, "Behold, if the Lord would make windows in heaven, might this thing be?" And he said, "Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof." And there were four leprous men at the entering in of the gate, and they said one to another, "Why sit we here until we die? If we say we will enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit here, if we sit still here, we die also. Now therefore come and let us fall into the host of the Assyrians. If they save us alive, we shall live. And if they kill us, we shall but die." And they rose up in the twilight to go into the camp of the Syrians. And when they were come to the uttermost part of the camp of Syria, behold, there was no man there. For the Lord had made the host of the Syrians to hear a noise of chariots and a noise of horses, even the noise of a great host. And they said one to another, "Lo, the king of Israel hath hard against us, the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians, to come upon us." Wherefore they arose and fled in the twilight, and left their tents and their horses and their donkeys, even the camp as it was, and fled for their life. And when the lepers came to the uttermost part of the camp, they went into one tent and did eat and drink, and carried thence silver and gold and raiment, and went and hid it, and came again, and entered into another tent, and carried thence also, and went and hid it. Then they said one to another, "We do not well this day as a day of good tidings, and we hold our peace. If we tarry till the morning light, some mischief will come upon us. Now therefore come, that we may go and tell the king's household." So they came and called unto the porter of the city, and they told them, saying, "We came to the camp of the Syrians, and behold, there was no man there, neither voice of man, but horses tied and donkeys tied, and the tents as they were." And he called the porters, and they told it to the king's house within. Segunda de Reyes 7, del 1 al 11. Dijo entonces Eliseo, "Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seá de flor de harina un siclo, y dos seá de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué no estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la puerta, viviremos, y si no dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegaron a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en la tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron.
Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. El 11. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no hay allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y los anunciaron dentro en el palacio del rey. Where are we? ¿Dónde estamos nosotros? Our faith. Nuestra fe. Is it in the Lord Jesus Christ? Está en Jesucristo. Pray with us tonight. Ore con nosotros. Lord, we love you tonight. Padre, te amamos en esta Thank noche. You for your word. Gracias por tu palabra. Thank you for your children. Gracias por tus hijos. Thank you for your promises. Gracias por tus promesas. And the miracles that you work. Y los milagros que tú has trabajado. Ask you to work miracles. Te pedimos que trabajes milagros. In the families of our church. En las familias de nuestra iglesia. On this night. En esta noche. And that your name be glorified. Y que tu nombre sea glorificado. Healed. Sana. Set free. Liberta. Help us, Lord, to make right decisions. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones correctas. Help us to trust you in all things. Ayúdanos a confiar en todas las cosas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. There are several characters that I've mentioned in the English version. Hay unos cuantos caracteres que yo mencioné en el mensaje en inglés. In the previous chapter. Y en el capítulo anterior. Elisha and the elders. Elías y los otros. Talked about the king's servant. Están hablando acerca de los sirvientes del rey. Talked about the king. Hablan acerca de la llave. And the two women who made a deal to boil and eat their sons. Y de las dos mujeres que hicieron para poder cubrir a sus dos hijos cuando nacieran. One of the ladies. Una de las muchachas. They ate her son one day. Ellos escucharon un día a su hijo. They were supposed to eat the other lady's son the next day. Se supone que al otro día iba a tener al otro niño, la But otra. She hid her son. Y ella escondiera a su hijo. And she, when she was talking to the king about this, y ella decidió que hablar con el rey acerca de esto. He said the famine is God's fault. Y decía que la hambrura era culpa de Dios. So let's go kill Elisha. Así es que vamos a ir a matar a Elías. Then there's the four leprous men. Y luego los cuatro hombres leprosos. And there were the Syrians. Ellos estaban en Siria. And there was the porter when they came back to the city. Y había un puerto cuando ellos regresaban a la ciudad. And there are other characters in this. Y los otros caracteres en esto. Each one of them. Cada uno de ellos. Exercised a level of faith. Ejercitaba un nivel de fe. Or a level of blaming God. O un nivel de culpar a Dios. Sometimes I identify with someone. Algunas veces yo me identifico con algunos. In the story. En la historia. Lord, help me. Señor, ayúdame. To know where I'm at tonight. A conocer dónde yo estoy en esta noche. And Lord, help me. Y Señor, ayúdame. To have faith in you. A tener fe en ti. The famine was so great in Samaria. La hambruna era tan grande en Samaria. The head of a donkey. Que la cabeza de un caballo. Was sold for 80 pieces of silver. Que se le ofrecían 8 piezas de oro. The whole city was overshadowed with death. Toda la ciudad estaba cubierta con una nube de muerte. Until Elisha spoke this word of hope. Hasta que Elías habló esta palabra de esperanza. That God was going to move. De que Dios se iba a mover. God always speaks. Dios siempre habla. To what we have need of. De lo que nosotros tenemos necesidad. This message. Este mensaje. That Elisha spoke to them. Que Elías le habló a ellos. Had to be received by faith. Tenía que ser recibido por fe. Reason it didn't make any sense. La razón no le tenía sentido. Si tú razonas, no tenía sentido. Sometimes the Lord speaks things to us. Algunas veces Dios nos habla cosas a nosotros. Our situation doesn't change. Nuestras situaciones no cambian. Our outlook doesn't change. Nuestra forma de ver las cosas no cambian. But the word of God we receive says. Pero la palabra de Dios que recibimos dice. That it's going to change. Que va a cambiar. And we have to receive that by faith. Y tenemos que recibir eso por fe. Lord, help us tonight. Señor, ayúdanos esta noche. To receive. A recibir. This message by faith. Este mensaje por fe.
Because God has been dealing with me today. Porque Dios ha estado trabajando conmigo el día de hoy. That we need to step up. Que tenemos que pararnos. In our trust for Him. En nuestra confianza en Él. I want to talk about some of these characters. Quiero hablar acerca de unos cuantos caracteres. Mainly the four lepers. Los cuatro leprosos. They were in a miserable condition. Ellos estaban en unas condiciones miserables. They were unclean. Ellos no estaban limpios. They were outcasts. Ellos estaban echados fuera. They were helpless. Ellos no tenían esperanza. Their situation was hopeless. Su situación estaba sin esperanza. And they were ready to perish. Y ellos estaban pereciendo. And they were faced with three decisions. Y ellos estaban enfrentando tres decisiones. They said, "We can go into the city." Ellos dijeron, "Podemos ir a la ciudad." But we'll die there from the famine. Pero vamos a morir ahí por la hambruna. They said, "We can sit here and do nothing." Podemos sentarnos aquí y hacer nada. And we'll die. Y vamos a morir. Lord, help us. Señor, ayúdanos. Not just to sit where we are. No solamente a sentarnos donde estamos. Their third option. La tercera opción. Was to go to the host of Assyria. Es ir a la ciudad de Siria. They said, "If they kill us." Y ellos dijeron, "Y si ellos nos matan." We'll just die. Vamos a morir. But if they decide to save us alive. Pero si ellos deciden salvarnos vivos. Then we'll live. Entonces vamos a vivir. And as they exercised faith, y mientras ellos estaban ejercitando la fe, it was a small amount of faith, había una pequeña cantidad de fe, as they marched towards the host of the Syrians, mientras ellos estaban caminando a la ciudad de Siria, God used their footsteps, Dios usó sus pasos, to cause panic in the Syrian camp, para causar pánico en el campamento de Siria. They said, ellos dijeron, Samaria has hard two kings, Samaria tiene dos reyes to come against us and destroy us. Que ha venido en contra de nosotros para destruirnos. And they fled. Y ellos corrieron. They left everything they had. Huyeron y dejaron todo lo que tenían. Isn't it amazing? No es maravilloso. The things that God can use. Que las cosas que Dios puede usar. To bring a blessing to His people. Para traer bendiciones a su gente. Things we would never think of. Cosas que nunca podríamos pensar. Things we would never consider. Cosas que nunca podríamos considerar. God uses. Dios las usa. To bring blessings our way. Para traer bendiciones a nuestro camino. I want to talk about their behavior for a moment. Vamos a hablar un momento acerca de su comportamiento. The first, they were selfish. Lo primero, ellos eran egoístas. They found everything they needed. Ellos encontraron todo lo que necesitaban. They went in. Y ellos fueron adentro. They ate. Ellos comieron. They drank. Bebieron. They got gold. Ellos tomaron oro. And silver. Tomaron plata. And clothing. Y ropa. And hid it for themselves. Y la escondieron para ellos mismos. And there's nothing wrong. Y no hay nada mal. With us taking care of ourselves. Con que nosotros nos cuidemos a nuestra persona. It's a basic instinct. Es un instinto básico. That God put in us. Que Dios ha puesto en nosotros. They entered a second tent. Ellos entraron a la segunda campaña. They did the same thing. Hicieron lo mismo. They gathered up treasures. Ellos juntaron tesoros. And they took them and hid them. Y los tomaron y los escondieron. You see, we as Christians. Usted ve, nosotros como cristianos. Need two great awakenings. Necesitamos dos avivamientos. We need to be awakened to our own need. Necesitamos ser levantados a nuestra propia necesidad. The greatest need we have is salvation. La más grande necesidad que tenemos es la salvación. We need to know that God will take care of us. Necesitamos saber de que Dios nos va a cuidar y nos va a proteger. Even during hard times. Aún así en tiempos difíciles. When we're His children. Nosotros somos sus hijos. The second great awakening. La segunda. Is to know that other people have needs. Es conocer que otras personas también tienen necesidad. And God might want to use us. Y Dios tal vez nos puede usar a nosotros. To be a blessing to someone else. Para ser una bendición para otra persona. Sometimes it takes some people. Algunas veces toma algunas personas. A long time. Mucho tiempo. To get from the first awakening. Para poder recibir el primer levantamiento o despertar. To the second awakening. Para la segunda despertar. But if you've been a Christian long, pero si usted ha sido cristiano por mucho tiempo, in some way, en alguna forma, God has used you, Dios le ha usado, to be a blessing to someone else, para ser una bendición para alguna persona. They said, "Hey." Y ellos dicen, oh, hey, hola. All of a sudden, they had this second awakening. Y de momento han tenido el segundo despertar. So there's plenty of everything. Hay mucho de todo.
And other people have needs. Y otras personas tienen necesidad. And what we're doing is not good. Y lo que nosotros estamos haciendo no está bien. So they went back to Samaria. Ellos regresaron a Samaria. With a message. Con el mensaje. It was suited. Fue hecho. To meet the needs of the people. Para cumplir o llenar las necesidades de las personas. There's plenty of food. Hay mucha comida. There's plenty of everything. Hay mucho de todo. They said you don't have to have money. Decían no tenías que tener dinero. There's no price on it. No hay precio. Just go get it. Solamente vete y cógelo. So today, hoy, the God that we serve today, el Dios que le servimos hoy, He was God in Elisha's day. Él era Dios también en el tiempo de Elías. He hasn't changed. Él no ha cambiado. He's still the same God today. Todavía sigue siendo el mismo Dios hoy. He still meets needs today. Todavía sigue cumpliendo necesidades. He still works miracles today. Todavía sigue trabajando milagros hoy. Hebrews 12:2. En Hebreos 12:2. The first part of that verse says. La primera parte de ese verso dice. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. So tonight, whatever our need may be, así es que en esta noche, cualquier necesidad que tal vez nosotros tengamos, we need to look to Jesus, necesitamos mirar a Jesús, that our faith, que nuestra fe, would be such that it pleases Him, sea puesta o sea formada para agradarle a Él. He's the author of our faith, Él es el autor de nuestra fe, and He will finish our journey of faith, y Él va a terminar el trabajo de nuestra fe, if we can but just trust Him, si solamente confiamos en Él. The Lord spoke to me today, el Señor me habló a mí en el día de hoy, and told me to share this, y me dijo que compartiera esto, and I mean it in love, y yo lo digo en amor, but I speak it, pero yo lo hablo, the way the Lord gave it to me, de la misma forma que el Señor me la dio. He said too many times, y me dijo muchas veces, we wallow in self-pity, nosotros entramos en pataleos. We're like the king who blamed God for his problems. Nos gusta decir, buscar y culpar a alguien o a Dios de nuestros problemas. Instead of looking at our own lives. En vez de mirar a nuestras propias vidas. And what needs to change about them. Y qué es lo que necesita ser cambiadas en nuestras vidas. So that God can move on our behalf. Para que Dios se pueda mover a nuestro favor. So tonight I challenge you. En esta noche yo le hago un reto. Trust Jesus. Confíe en Jesús. Don't grumble. No, don't complain. No se queje. But trust Jesus Christ. Pero confíe en Jesucristo. Exercise faith in Him. Ejercite la fe en Él. Determine you're going to take the steps. Determine de que usted va a tomar los pasos. To have the relationship with Him. De tener una relación con Él. That He wants to have with you. De la misma que Él quiere tener con usted. It doesn't do any good to blame Him. No hace nada de bien a usted culparlo a Él. Doesn't do any good to doubt Him. No le hace nada de bien dudar. But we must trust Him. Pero debemos de confiar. For our needs. Para nuestras necesidades. God can meet the needs we have. Dios puede suplir las necesidades que tenemos. But we must have faith in Him. Pero tenemos que tener fe en Él. I want to talk about four more situations. Quiero hablar acerca de cuatro situaciones más. Just to encourage your faith. Solamente para darte palabra de aliento en tu fe. Of people who exercise faith. Personas que ejercitan su fe. And God met their need. Y Dios ha cumplido su necesidad. These were people of different needs. Estos fueron personas con necesidades diferentes. Different situations. Situaciones diferentes. Different statutes in life. Diferentes estatutos en la vida. But God. Pero Dios. Answered and met their need. Contestó y le suplió su necesidad. When they exercised faith in Him. Cuando ellos estaban ejercitando su fe en Él. The first one is about Zacchaeus. La primera es acerca de Zacchaeus. He just wanted to see Jesus. Él solamente quería ver a Jesús. He had a desire. Él tenía un deseo to see Him. De verlo. He had heard about Him. Él había escuchado acerca de Él. But he wanted to see Him. Pero él quería verlo. Sometimes I think that's our problem today. Algunas veces yo pienso que ese es nuestro problema hoy. We like to hear about Him. Nos gusta escuchar acerca de Él. We like to hear what He's done. Queremos escuchar lo que Él ha hecho. But we stop short. Pero nos paramos cortos. Of really seeing Him. En verdad, en verle. And knowing Him. Y conocerle. See, Zacchaeus was in a great crowd that day. Zacchaeus estaba en una gran multitud ese día. Many people there saw the Lord. Muchas personas vieron al Señor. But Zacchaeus went ahead. Pero Zacchaeus fue. Climbed up a tree.
y clamó a un árbol so he could see Jesus. Para que él pudiera ver a Jesús. And Zacchaeus was the only one y Zacchaeus fue el único that had dinner with Jesus that day. Que tuvo cena con Jesús ese día. You see, if we really want to find him, usted ve si de verdad quisiéramos encontrarle, if we'll exercise a little faith, si ejercitamos un poco de fe, if we'll press through the crowd, si movemos a la multitud, he can be found. Él puede ser encontrado. The Bible says, la Biblia dice, when we search for him with all of our heart, que cuando buscamos con todo nuestro corazón, he'll be found of us. Él va a ser encontrado por nosotros. And I thank him today, y yo le agradezco en este día, that he allows us to find him. De que él nos permite que nosotros le encontremos. And every time I find him, y cada vez que yo le encuentro, our faith is renewed. Nuestra fe es renovada. Our faith is reawakened. Nuestra fe es despertada. That there really is a God. De que verdaderamente hay un Dios. Who loves us and cares for us. Quien nos ama y cuida de nosotros. The second one. La segunda. Is the lady with the issue of blood. Es la mujer con el problema de flujo de sangre. She had a disease. Ella tenía una enfermedad. That could not be cured. Que no podía ser curada. By the doctors of her day. Por los doctores de ese tiempo. She had spent all the money she had. Ella gastó todo lo que tenía. On many physicians. En muchos doctores. And her disease didn't get better. Y su enfermedad no se ponía mejor. But it grew worse. Pero empezó a empeorar. She was left to die by the doctors. Ella fue dejada hasta que muriera por los doctores. But one day Jesus came by. Pero un día Jesús vino. And she had heard of him. Y ella escuchó de él. And she decided this day. Y ella decidió ese día. Her last chance. Su última esperanza. To be healed. Para ser sanada. So she pressed through the crowd. Así es que ella empujó a la multitud. And touched the hem of his garment. Y tocó su manto. And her miracle was realized. Y su milagro fue hecho. She was healed. Ella fue sana. Jesus said, "Who touched me?" Jesús dijo, "¿Quién me tocó?" The disciples said, "A lot of people, Jesus, are touching you." Los discípulos dijeron, "Muchas personas, Jesús, muchas personas están tocándote." He knows the difference when faith touches him. Pero él sabe la diferencia entre cuando la fe le toca. And when people are just around him. Y cuando solamente hay personas alrededor de él. And when she touched him by faith. Y cuando lo tocamos por fe. He said, "Virtue went out of me." Dice, el virtuo salió de mí. And he made her stand out from the crowd. Y él hizo que ella saliera de la multitud. Because she exercised faith in porque him. Ella ejercitó la fe en él. The third one. La tercera. Is a unique situation. Es una situación única. Four friends. Cuatro amigos. Were carrying their friend. Estaban cargando a su amigo. On a pallet. En una paleta. When they got to the house where Jesus was. Cuando llegaron a la casa donde Jesús estaba. They couldn't get in for the crowd. No podían entrar por la multitud. So they climbed up on top of the house. Así es que ellos subieron arriba al techo de la casa. Tore up the roof. Rompieron el techo. And lowered the man in front of Jesus. Y bajaron el hombre en el techo, desde el techo a los pies de Jesús. Jesus honored their faith. Jesús honró su fe. The man got up healed. El hombre salió sano. Because these people. Por las personas. Exercised faith. Ejercitaron su fe. In Jesus Christ. En Jesucristo. When our faith touches him. Cuando nuestra fe le toca. He always responds. Él siempre responde. The last one. La última. Mark chapter 7 verse 26. Marcos 7, 26. The Bible says the woman was a Greek, a Syrophoenician by nation, and she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter. But Jesus said unto her, "Let the children first be filled, for it is not meet to take the children's bread and to cast it into the dogs." And she answered and said unto him, "Yes, Lord, yet the dogs under the table eat of the children's crumbs." And he said unto her, "For this saying, go thy way, the devil is gone out of thy daughter." And when she was come to her house, she found the devil gone out and her daughter laid upon the bed. Marcos 7, del 26 al 30. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija,
y la hija acostada en la cama. The Bible doesn't say how old the daughter was. La Biblia no dice cuántos años tenía la hija. But she was demon possessed. Pero ella estaba poseída por demonios. Untold how many times. Sin decir cuántas veces. And how many ways. Y en cuántas formas. This mother had sought to get her free. Esta madre ha hablado para libertarla. But because of who she was, pero por quien ella era, she wasn't allowed to come into the presence. Ella no estaba permitida venir a la presencia de Jesús. But thank God he came for us Gentiles as well. Pero gracias a Dios que él vino por los gentiles. She staked all she had. Y ella tomó todo lo que tenía. On behalf of her daughter. A favor de su hija. And she refused to take no for an answer. Y ella rehusó tomar un no por respuesta. You notice she didn't argue with Jesus. Si usted nota, ella no discutió con Jesús. When he called her a dog, cuando él le llamó perro, she just said, yes, Lord. Ella solamente dijo, sí, Señor. But then she made a statement of faith. Pero luego ella hizo un estatuto de fe. She said, even the dogs eat. Aún así los perrillos comen. Of the crumbs. De las migajas. That the children drop under the table. De los hijos que ponen debajo de la mesa. And he said, because of this saying. Y él le dijo, por esto. Can I tell you, it wasn't the saying. Déjeme decirle, no fue la palabra. As much as it was the faith. Como más fue la fe. But what she said. Pero lo que ella dijo. Showed she had faith. Enseñó que ella tenía fe. Lord, help our speech today. Señor, ayuda nuestras palabras hoy. To portray faith. Para poder enseñar fe. Faith in Jesus Christ. Fe en Jesucristo. And I said in the English service. Y cuando yo dije en el servicio en inglés. Lord, just give me a crumb. El Señor, Señor, dame solamente una migaja. If I can just get a crumb from the master's table tonight. Si yo solamente recibiera una migaja de la mesa del Señor. I'll have all I need. Yo voy a tener todo lo que necesito. My need will be met. Mi necesidad va a ser completada. Jesus be glorified. Jesús va a ser glorificado. The situation will be resolved. Las situaciones van a ser resueltas. The need will be met. La necesidad va a ser completada. I love Jesus tonight. Yo amo a Jesús en esta noche. I'm praying for more faith. Yo estoy orando por más fe. God help us. Señor, ayúdanos. This day that we live in. En este día que nosotros vivimos. The situations of life that we're in right now. Las situaciones en la vida en la que nos encontramos. Times like we've never lived in before. Los tiempos como nunca antes lo habíamos vivido. Help us to have faith in Jesus Christ. Señor, ayúdanos a tener fe en Jesucristo. Lord, help us to trust you with all of our heart. Señor, ayúdanos a confiar en ti con todo nuestro corazón. All four of these people. Todas estas cuatro personas. They exercised a daring faith in Jesus Christ. Ellos ejercitaron su fe completamente en Jesucristo. He responded to them. Él respondió a ellos. He still responds. Todavía él responde. When we dare to believe him. Cuando nosotros decimos le vamos a creer. Whether we're in a desperate place like the lepers. Así, si estuviéramos como en un lugar así como los leprosos. Or in a situation like these other four. O en una situación como cualquier otra. God always responds to faith. Dios siempre responde a la fe. Doesn't matter what your situation is. No importa cuál sea su situación. Doesn't matter how big the obstacles you face. No importa qué tan grandes sean los obstáculos que usted esté enfrentando. God expects us to be a good steward over what he gives us. Dios espera que nosotros seamos buenos manejadores de lo que él nos da. He expects us to be good managers. Él espera que seamos buenos manejadores. Of what he blesses us with. Con lo que él nos bendice. And when we do our best. Y cuando nosotros hacemos lo mejor que podemos. And we reach out by faith. Y alcanzamos por fe. God always responds. Dios siempre responde. I pray that tonight. Y yo pido que en esta noche. You reach out to the Lord Jesus Christ by faith. Que usted alcance al Señor por fe. And we hear the testimonies. Y nosotros escuchemos of what los God has done for you. Los testimonios de lo que Dios ha hecho por usted. In the near future. En el futuro. God is still on the throne. Dios todavía está en el trono. We can still trust him tonight. Todavía le podemos confiar en esta noche. Let's go to the Lord in prayer. Vamos a ir al Señor en oración. Father, I love you tonight. Padre, te amamos en esta noche. I thank you, Lord, for your word. Te agradecemos, Padre, por tu palabra. Thank you for the real life examples. Gracias por la vidas y that show us over and over again. Y los ejemplos que nos enseña una y otra vez. That you respond to faith. Que tú respondes a la fe. Lord, help me to have faith. Señor, ayúdame a tener fe. Your word says if our faith. Tu palabra dice que la fe is as big as a grain of a mustard seed. Es
tan grande como un grano de mostaza. Lord, help us. Señor, ayúdanos. To exercise our faith in you. A ejercitar nuestra fe en ti. That we might see you glorified. Que te podamos ver glorificado. We might be blessed abundantly. Que seamos bendecidos abundantemente. That we see souls saved. Y que podamos ver las semillas sembradas. Hearts touched and refreshed. Los corazones tocados y refrescados. Thank you tonight, Lord, for your word. Agradeciéndote, Señor, por tu palabra. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Lord, have your way in me.
cada palpitar mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Aleluya. Aleluya. We thank you once again. Le agradecemos una vez más. For joining us tonight. Por compartir con nosotros en esta noche. We pray that you felt the Lord's presence. Yo le pido a Dios que usted haya sentido la presencia del Señor. And we're challenged and encouraged by His word tonight. Y hemos tenido un reto y hemos tenido palabra de aliento de su palabra. I pray that you go with the Lord and have a blessed week. Yo le pido a Dios que usted vaya con Dios y que usted tenga una bendecida semana.